Estamos en vivo, Maru. Bueno, estamos en vivo, llegamos un poco tarde, pero acá estamos. Y tenemos el placer de estar con Estefanía, nutricionista, que tu sitio de Instagram, Es nutricion.salud.ar. Perfecto. ¿Y por qué eso es como que a mí me impresionó como que estás trabajando con algo del país, ¿no? ¿Algo del país en qué sentido? Argentina, no tiene nada que ver. Es porque cuando no sabía, o sea, estaba por hacer la página, dije que le pongo Argentina porque estaban todos los usuarios usados, básicamente por eso. Ah, perfecto. No por nada en especial. Bueno, contanos un poco cómo, qué onda, estudiaste nutrición, te dedicas a eso, o te mueves más por las redes. Yo soy nutricionista, pero en realidad en Instagram me lo hice hace 4 años cuando todavía no estaba recibida. Ah, me copaba el tema de las recetas y todo eso, información mucho no podía dar en ese momento, pero bueno, dije me hago el Instagram y empezó a subir cosas y a la gente le empezó a gustar, sabía que le gustaban las recetas. Pero bueno, es 1 millón de seguidores, que es un montón. Y porque cuando uno trabaja como duro para algo, da resultados, es por eso básicamente. Y nada, si uno se fija qué es lo que a la gente le gusta, le sirve y le da más de eso, es como que empiezan a seguir. Hago todo, o sea, tengo que comprar las cosas en el supermercado, hacer la receta, sacar la foto, editarla, escribir todo y después contestarle a la gente. Y después aparte atiendo en el consultorio, o sea, sí, es como multifunción todo. ¿Y atendés a todo tipo de gente, menores, grandes? Chicos, no me especializo ni en nada en especial, o sea, población general que quiera aprender a comer saludable, generalmente bajar de peso sin hacer dietas, porque lo mío es no dieta. O sea, lo que quiero es que aprendan a comer para que lo que logren les dure para siempre. Pero para mí, ¿no? A mí me pasa que de repente, bueno, más allá que en la casa donde hay cosas ricas todo el tiempo, eso, yo siento que el tema, por ejemplo, yo tengo, sobre todo uno que está por acá, los más chiquitos son muy tentados y este le gusta comer, o sea, disfruta de comer. Entonces, me cuesta como que aprenda a comer, ¿sabes? Porque él es como que ve la comida y la quiere comer, o sea, no le puedo decir, Juan, no, él. ¿Cómo es? Y pasa que tenés todas cosas ricas por todos lados. Está a la vista. Es así. Tengo todo este psíquito. En mi casa la gente viene por la comida. Vos lo que no tenés es un ambiente seguro. O sea, un ambiente que te ayuda a controlarte. Si vos en tu casa tenés todo expuesto, todas cosas ricas, y está complicado. Uno pasa por acá y se quiere comer el pan, el muffin, todo lo que encuentra. Y yo te diría que no lo tengas a la vista. Es como más fácil para controlarse. Y sí, si no, estamos complicados. Bueno, pero es una casa... Si yo acá saco la comida, saco la alegría, ¿o no? Sí, yo no vengo más. Bueno, y si no, hay que distraerlos. No sé, para que no estén todo el tiempo pensando en comida. No sé, el deporte es algo bueno. Sí, ¿no? Buenísimo. Sí. Pero vos le pasa algo diferente también. ¿Qué cosa? Más allá de todo esto que hay acá, que vos ves y que yo, hay varios de mis hijos que les tienta lo comprado que nunca está. ¿Entendés? Claro. Las galletitas compradas. ¿Con todo lo que hay? Increíble. Pero por ahí van al colegio y sé positivamente que hacen canje, ¿entendés? Claro. Canjean su comida por una comida comprada que en mi casa nunca va a entrar, ¿entendés? No puedo creer que hagan eso. ¿Viste? Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Pasa que los colegios son más complicados, ¿viste? Uno pierde el control de lo que hacen los chicos. Es que a veces hay que enseñarles desde casa y bueno, inculcarles los hábitos, no queda otra. Bueno, ¿qué les hago? ¿Qué les machaco, marido? Yo le digo, mira, yo no sé si está mal, pero yo digo, mira, cuenta, bueno, que coma saludable. Porque es mucho más lindo para hacer deporte, para moverse, uno se siente mucho más lindo en el cuerpo. Y sí, eso, y los hábitos en la casa, o sea, porque si vos le decís comés saludable, pero después te va a inclinar abajo. No, comemos saludable, saludos. Claro. No comemos saludable, Pepo. Sí. No comés saludable, no es una casa que se coma cosas pesadas. Pero pasa que bueno. Y pasa que a mí me gusta cocinar, todos los días cocino algo rico y lo disfruto, o sea, la verdad que eso, no sé, es como que siento también que a mí me mataría, ¿no? Es como que es parte de mi. Claro, es que está bien, uno tiene que comer saludable y medido la mayor parte del tiempo. O sea, algún día quieren comer algo distinto no pasa nada, pero el tema es que no esté todo el tiempo comiendo cualquier cosa no saludable. Y por ejemplo los mitos, viste que todo el mundo habla, por ejemplo yo tengo dos chicas adolescentes y es todo el tiempo, el aceite de coco, ¿está bueno el aceite de coco? ¿Es bueno o no? El tema es que hay, por ejemplo, eso es como un tema muy polémico, hay como mucha información científica que dice que está bueno, información que te dice que no, tenés que leer como un montón de estudios. Yo la verdad que por lo que sé tiene un montón de grasas saturadas. Que no está bueno. Claro, que no está tan bueno, pero es como que hay cosas que la verdad 100% es difícil saberlo, es como medio complicado. Y por ejemplo, viste que te dicen, qué sé yo, entre horas, ¿me como una barrita o me como una manzana? Y depende, o sea, si es una barrita que vos hiciste acá como vamos a hacer ahora con avena y es saludable, todo bien. Ahora si es una barrita de un kiosco quizás no es la mejor opción, porque por ejemplo esas barritas no tienen tanta fibra. Si no tenés fibra se digiere y absorbe re fácil y no te va a dar tanta saciedad.
y a veces están todo el día comiendo barritas, los alfajores de arroz bañados en chocolate. O sea, todas esas cosas no son tan saludables. Es preferir una fruta, un puñado de frutos secos, un yogur. Eso van al colegio y claro, hay que armarla entre medio de la lunch. Y es como, ¿qué compro? ¿Qué hago? Y que tenés que mandar cosas. A mí mi mamá me mandaba alguna vianda. O sea, me mandaba la comida. Yo mando, nunca sé mucho, que lo tenemos en la etapa de frutos secos. Claro. ¿Frutos secos? Sí, están buenísimos los frutos secos. Sí, pueden ser frutos secos, pueden ser cereales, algún yogur si tienen la posibilidad de guardarlo en algún lado. Todas esas cosas también. O frutas pueden ser también. Frutas también. Sí. Mientras que no sea otro tipo de cosas. No, no. Lo que pasa es que, bueno, viste, a veces uno es como que yo quiero hacer cosas sanas y tiene una barra que son más ricas, pero no te las puedo probar. Sí, ofrecí. No tenía mucha hambre. Bueno, y hice esta galleta, que yo sé que no son light, pero bueno, era como... Este azúcar, yo por ejemplo, en vez de azúcar blanca, a veces uso azúcar rubia, casi siempre. Está bien. Lo importante es, claro, es que sea demasiado. Hay que tener cuidado con los otros azúcares porque a veces es azúcar refinada teñida, o sea, le agregan colorante y no es azúcar integral. Igualmente, lo que hay que tener en cuenta es que el azúcar es azúcar, tiene carbohidratos, son simples, entonces tampoco está bueno abusar. No hay tanta diferencia entre el azúcar integral y el azúcar blanco. Pero pone, a mí me mata también el tema de, viste, del colorante sí, total. Y bueno, siempre lo, viste, consumo el light, que es como mezcla, sí, o por ahí el abascado. Sí. Es como que el colorante a veces, viste, como que te mata un poco, a mí no gusto. Medio metálico, sí. Y hay gente que le gusta, gente que no. Lo más natural y saludable es el stevia, que es hecho de una planta, pero tiene como un gusto medio particular, que viste que no todo les va. Sí. Y después la sucralosa, es lo más parecido al azúcar, es azúcar modificado para que no aporte calorías y está buena para cocinar incluso. Así que eso se puede llegar a usar, es el sobrecito amarillo. ¿Qué van a preparar hoy, Maru? Vamos a hacer unas cookies que son copadas para tener en casa, que son re fáciles, que llevan avena, llevan coco, llevan harina 4-0. ¿Qué opinas de la harina, esta moda que no como harina, yo no como harina, yo no como harina? No, los carbohidratos son re importantes, nos dan energía. Es más, hay gente que va a entrenar sin consumir carbohidratos, después no rinden, todas las proteínas que consumen no se utilizan para generar masa muscular, entonces después pues, están cansados. ¿Puedo comer hace de verdad? ¿No podés comer? No. ¿Y aunque sea una fruta? Nada de nada. Bueno, y no está tan bueno. ¿No está tan bueno? Y no está tan bueno no comer nada, quizás una frutita, un jugo de naranja, aunque sea. Es que a las 5 de la mañana. Claro, demasiado temprano. Demasiado temprano, claro. No sé, es como que igual me cuesta. Y tengo un hijo mío que también, viste, el desayuno le cuesta, como que es un esfuerzo. Es un hábito, en realidad. Hay gente que me dice, no, me siento mal, que esto que el otro, pero es como que hay que insistir hasta desarrollar el hábito. Después, una vez que te acostumbras. Pasan las 8:30 y ya estoy. Claro. Pero es como esa parte de la mañana, cuando recién me levanto. No podés. No. Bueno. Pero siempre fue así, como que no me pasa, me tomo un vaso de agua, poné un juguito así. ¿Un juguito así? Sí. Ojo. Pero el jugo no está bueno, ¿no? No, el tema, la cantidad de naranjas que le pones, porque te haces un jugo con 5 naranjas, no está tan bueno. No. Pero me habían dicho que es verdad que tipo cuando haces jugo también le sacas como mucha proteína por la fruta. Le sacas la fibra en realidad, sí, le sacas la fibra, pero en este caso que vos no consumís nada, bueno, no te va a hacer mal que te tomes un juguito de naranja. Un chico, ¿no? Chico, que después estaba diciendo, tengo Juan y como desayuno sano, ¿está bueno un jugo de naranja y una tostada? Sí, en ese caso no está mal, yo le agregaría algún lácteo para que tenga alguna proteína, algo sí, de eso, pero con queso. Sí, no estaría mal, está bien. Es un lácteo recomendado para las mamás, para los chicos. Sí, igual hay que ver qué queso es. ¿Es el untable? Sí. Porque el untable no te aporta demasiadas proteínas, demasiado calcio. Tiene que ser un queso fresco, o si no leche, o si no yogur, algo de eso. Sí, como me pareció un poco más completo. Si no, el queso untable es como... Porque los chicos que van al colegio ahora, ¿cuál es el ideal de un día de colegio? Y en realidad lo más importante de todo es siempre hacer las 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, que hagan colaciones si tienen hambre entre las comidas. Y yo lo que siempre les explico es cómo hacer el plato ideal, que tiene que haber mitad de vegetales, un cuarto de carbohidratos, un cuarto de proteínas. ¿Carbohidratos? Fideos, arroz, papa, batata, choclo. Después tenés el cuarto de proteínas, que puede ser alguna carne, huevo, queso, algo de eso. Y la mitad de vegetales, como para terminar de completar el plato. Y después te faltaría las integrasas, aceite, palta, algo de eso. Ya con eso tenés el plato ideal. Y después, entre comidas, en realidad, en desayuno y merienda, puede haber, no sé, algún alimento fuente de proteínas, por ejemplo, un lácteo, que hablábamos recién. Si no, puedes usar un huevo. Viste que aquí me hace la tostada con palta, con huevo. Sí. Eso puede ser también. Ahí tenés la proteína por un lado, después podrías tener... Eso también la palta, que a veces la palta,
Antes no me gustaba, como que no le sentía gusto a nada, pero después, una vez que le encontrás el gustito, está buena, ¿no? Sí, es buena, tiene grasas buenas, así que sí, buenísimo. Lo que te decía con respecto al desayuno y la merienda, tenés la proteína, puedes agregar un carbohidrato, una tostada, unos cereales, algo de eso, y después podrías agregar alguna fruta, unos frutos secos, algo de eso, y llamar eso completa, así estaría bien. Bien. Perdón, te pisé. Así que no paro, si estás casi como un perro, no lo viste, uno. Y lo que te iba a decir, bueno, y de última vez es cuando les parece mucho el desayuno o la merienda, lo que pueden hacer es fraccionarlo y ahí tenés colaciones. O sea, no te comes todo en el desayuno, te dejas la fruta para después, los frutos secos, algo de eso se puede hacer también. Acá dice mucha gente que no desayuna, ¿está muy mal? Sí, la verdad es que no está nada bueno. No es lo ideal. Es importante. Yo desayuno, pero me cuesta al principio. Después entreno y vuelvo con unas regas a desayunar, me pongo un bañito, estoy copada con el desayuno. Claro. Pero como que la mañana no me pasa nada, ¿viste? Y he probado porque me han dicho que es mucho mejor, ¿no? Como que el mismo entrenamiento te hace mucho más efectivo cuando... Y sí, porque vos tenés que pensar que vas a gastar energía y si no le aportás al cuerpo esa energía, es como que hasta se puede llegar a consumir la masa muscular. Entonces es importante tener carbohidratos. Vos pensás que venís de la noche donde no comiste nada por muchas horas, entonces algo está bueno. Por eso, si no querés comer una tostada, un café con leche, algo de eso, aunque sea la fruta, que tiene carbohidratos simples, que se digieren y absorben fácil, aunque sea vas a tener algo. ¿Y todos los mitos? ¿Agua pusiste? No la veo, pero con agua. No, porque es una cucharadita. Bueno, agua. Te llevo la cucharita así con agua. No, cargame acá un poquito de agua. Dale. Siempre. No, acá la gente que se está conectando ahora, Maru, preguntan qué van a preparar. Estamos preparando unas cookies tipo como para todos los días, que no son tan sanas. No, el tema está buenísimo que tengan avena, porque ¿qué pasa la avena... si la manteca la reemplazo por aceite de coco, ponele, o aceite, no sé. Sí, algún aceite. No, estaría bien. El tema es que nosotros hablábamos antes de la manteca, porque cuando yo vi la cantidad de manteca que era, dije, wow, cuánta manteca. Pero no sé, se puede reemplazar por aceite, pero el tema es que no sé la consistencia como te queda vos con el aceite. No, ¿queda bien? Hay mucho mito de que no te queda y te queda perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces sí, mejor con aceite, porque la manteca tiene más grasas saturadas, mucho sodio, no es tan saludable. ¿Aceite de qué sería? Aceite, uno neutro, porque por ejemplo si le pones aceite de oliva... No, ¿canola puede ser? Sí, canola. ¿De coco? Sí, de coco puede ser. Desde mi punto de vista no está tan bueno por las grasas saturadas. Y el de coco lo que tiene es que es más, o sea, como tiene más grasas saturadas, es más sólido a temperatura ambiente. O sea, es más como si fuera una manteca, ¿viste? Sí. Que se solidifica sí, cuando se está un poco de fresco. Y lo que yo haría también, aparte de la avena, que es un cereal integral de por sí, es que la harina sea integral. Entonces ahí las tenemos como 100% integrales. Harina integral fina, ponele. Sí, tal cual. Sí, entonces ahí serían un poco más saludables. Se le puede agregar semillas también. Acá Claudia nos dice que las prepara con aceite de coco. Está bueno. Ya que viniste acá y te digo que no estás haciendo nada, Topo, ¿me puedes contar un poco de chocolate que vamos a sumar? Hay una Sofi, no, venía, es nutricionista. Es la fanática de todo lo que era nutrición. Genial. Ahora dijo que Juanjo Terán hay que tomarse un vaso de agua con limón todas las mañanas. ¿Para qué? No sé. ¿Cómo querés que corte, María? Sí, eso es medio un mito. Sí, medio. No tiene mucho sentido. Pero le gusta, ¿no? Que te gusta todo el tema de nutricional, que le gusta como preparar cosas. Está bueno. Sí. Esa mamá que hiciste, ¿qué son? ¿Qué? Me dijo Agustina que eran light. ¿Están ricas? Sí, están muy ricas. Sí, no, muy light. No son tan light. No tan light. No tan light. Lo sentí. ¿Lo sentiste? ¿Que no eran tan light? Bueno, pero acá estamos hablando de que no hay dieta, ¿entendés? Que hay que comer equilibrado. Hay que moderar la porción y comer saludable. Bueno, Estefanía, ¿tu libro cómo se llama? Basta de dieta. Sí, un poquito más chiquito, como con un poco más de onda, me estás cortando como con el cuchillito chiquitito, un poquito más que eso. Contarle a la gente que tuvimos un día largo. Sí, bueno, yo también. Estamos fatigados, estamos haciendo lo que podemos, así que... Bueno. Y chocolate, por ejemplo, el amargo. Sí, no, está bien el chocolate. El tema, bueno, no se hace con las cantidades, eso siempre. Ese cascote de chocolate. No, pero por ejemplo, siempre Sofi lo decía o vino. La nutricionista me estaba echando. No se puede creer. No, porque, por ejemplo, si vos tenés, por ejemplo, mostré ese chocolate. Si vos tenés ese chocolate en tu casa, es como complicado moderar la porción, ¿no? Pero ponle, el chocolate es el 70% de cacao, ¿viste? Que está puro. Bueno, mientras más puro, mejor, porque tiene menos agregado. ¿Qué cantidad te podés comer por día de ese chocolate? Y es medio relativo, o sea, lo que nosotros aconsejamos es que hacer bien la mayor parte de las comidas, o sea, todas las comidas en realidad, y por ejemplo, viste que hay gente que siempre tiene ganas de un gustito dulce. Entonces 25 gramos de alguna golosina, aunque no sea tan saludable, no estaría mal. Igualmente, ¿todos los días?
todos los días. Porque hay gente que no tiene mucha ansiedad, o sea, tiene mucha ansiedad y no la puede controlar. Entonces, antes de que se coma una caja de alfajores, comete el chocolate chiquitito. Vos sos un poco ansioso. Me das el cigarrillo y a ver, ¿alguien? No, alguna marca si quiere está interesado. Le acerca al canje. No, no, vos sos re ansioso, sos un desastre. Ansioso. Hacemos canje. Sí, esa caminata que haces es ansiedad. Sí. Es pura. Pero no fumo tanto, no fumo. ¿Fumás? No. No, desastre. Después explicarle. A chequear. Bueno, saludos de Suecia, saludos a Joaquín. No. A Joaquín, tu magnizador. ¡Guaco! Y a toda la gente que nos está mirando de toda la Argentina. Bueno, vos, Toto, estaba llamando la atención a mucha gente de la cantidad de seguidores que tenías. Sí. Y ella nos dijo algo muy cierto, Estefanía, que es el trabajo constante. Hace 4 años que está con esto, hace las recetas, las postea, es prolija. ¿Prolija que con las fotos y eso? No, con todo, porque bueno, no, es como un trabajo en general. Yo siento lo mismo. Para mí la constancia. La constancia es lo tomás realmente como tu trabajo y está buenísimo, como la gente espera que lo hagas. Claro. Sí, ahora me fui 15 días de vacaciones y era como que me faltaba algo. No subía nada. Vacaciones al lado. Sí, yo también, pero yo, bueno, cuesta. ¿Trabajé en las vacaciones? Sí, vos trabajas en las un poco de chocolate. Nadie te está diciendo nada, te sentís como poseído. No, no Estefanía, ¿nos querés contar un poco de tu libro? ¿Son todas las recetas que publicás en Instagram o son diferentes? Tiene como varias partes mi libro, tiene varios capítulos. El primer capítulo, les cuento cómo fue que elegí la carrera y todo eso, porque yo en realidad arranqué administración de empresas, o sea, no tiene nada que ver. Si no sabía que estudiar, hice un test de orientación vocacional, me di administración de empresas, me metí, a la semana me di cuenta que nada que ver. Y... ¿qué pasó? Ya está, ya las hicimos así como no muy sanas, las hicimos completas con chocolate amargo. Ay, bueno, no pasa nada, es poquito chocolate. Bueno, entonces el primer capítulo es un poco de mi historia, después hablo un poco de cambios de hábitos, porque es importante no hacer dietas, aprender a comer y todo eso. ¿Qué no hacer dietas? Pero bueno, pero me estás hablando de no hacer dietas, pero sí estamos hablando de restringir la manteca. No, porque una cosa es cuidarse y tratar de comer saludable la mayor parte del tiempo. O sea, eso es lo que tenemos que tratar de buscar, no restringirse. O sea, vos si un fin de semana o tenés algún evento, alguna salida y querés comer algo distinto, no te voy a decir, no, listo, manteca nunca más. Podés comer manteca, pero tampoco todos los días le pongas medio paquete de manteca a la tostada. O sea, yo lo que trato es de modificar los hábitos del día a día, no quiere decir que haya cosas prohibidas. O sea, lo que hay que tratar de hacer es moderar porciones y frecuencias de consumo, ¿sí? Y comer saludable la mayor parte del tiempo, pero no restrictivo. O sea, si un día te querés comer una hamburguesa con papas fritas, no está mal. El tema es que no lo hagas todos los días. Ese es el problema. ¿Y ese día que te comiste hamburguesa con papas fritas, el resto del día, qué más? Y depende. Si no tenés hambre la siguiente comida, la puedes hacer más tranqui, pero nada, sigue con total normalidad. No es que hay que compensar, hacer ejercicio en ayunas, hacer dietas detox ni nada por el estilo. Eso no, nada de eso. ¿No estás de acuerdo con la dieta detox, la dieta proteica? No, es que no sirve para nada. Por ejemplo, la dieta detox. ¿Para qué vamos a desintoxicar nuestro cuerpo si tenemos hígado, tenemos riñones, tenemos piel, tenemos un montón de órganos que ya no desintoxican? O sea, es como que no tiene fundamento. Hay un montón de cosas que no tienen fundamento. Y por ejemplo, eso de que se dice que se comen nada más que 2 frutas por el día... ¿Está bien? ¿Para qué? ¿Quién dice eso? No, como que dicen que también mucha fruta de exceso no está bueno, ponele. Y depende, por ejemplo, lo que hablamos de jugo de naranja. Si vos te tomás todos los días en desayuno, merienda, un jugo de naranja con 5 naranjas, tenés un montón de calorías, tenés un montón de azúcar. Es azúcar natural de la fruta, pero tampoco da medio kilo de naranja. No, pero la mía, a veces a la noche me da ganas de comer naranjas, ¿entendés? Tipo, no sé, me da un mes de comer naranjas. ¿Y cuántas te comes? ¿Por qué no puedo comer naranjas, ¿entendés? Y no está tan bueno, pero si vos haces ese ejercicio. O me gusta comer, ¿sabes que me encanta un plato mío que me encanta? Mira quién habla. Me encanta el jugo, tipo la naranja, ¿entendés? Sí. Con granola, te fuiste la naranja con granola y con yogur. Me encanta. Una mezcla. No, igual está bueno. Tenés el yogur, proteína, tenés la naranja. La granola, ¿comería comerla con yogur o comería comerla con frutas? En realidad se pueden combinar las 3 cosas a la vez. Si vos querés un desayuno, una merienda sea completa, le puedes agregar el yogur, la granola y la fruta. Eso sería lo más completo. Así que tenés como alimentos de distintos grupos, eso es lo bueno. Entonces no es que hay una opción mejor que la otra, son todas opciones válidas. ¿Y entre la barrita y la granola qué preferís? Y depende de cómo está hecha la barrita. La barrita puede estar hecha de granola, y aparte depende de qué granola. Si vos haces una granola saludable, que no esté llena de azúcar, no hay ningún problema. No, sí, ¿dónde está mi granola? Se la llevó a Agus hoy. Se la llevó a Agus. Hago una granola que está buena. Sí, tiene azúcar. No, la granola la puedes hacer casera incluso, es re fácil. Sí, es re rica. ¿Me sacaste las placas o me parece? No tengo ni una. No, todo vino para eso. Las placas, me falta una. Quería una de esas. Sacala.
Y por ejemplo, la granola, está bueno que tenga frutos secos. ¿Cuál es la mejor granola? Aunque tenga nada más que avena, ponele. Que... Puede tener avena, puede tener frutos secos, puede tener frutos deshidratados, incluso a veces le ponen un poco de miel. ¿Miel? No, no, sí, no está mal, el tema es que no sea excesivo. Porque la miel, o sea, también tiene carbohidratos simples, es como lo que hablábamos del azúcar. O sea, la miel es saludable, pero tampoco el exceso. O sea, es lo mismo que el azúcar. Y depende, o sea, sí, es más saludable ponerle, pero nada, hay que moderar, hay que moderar, es así, todo en la mesa, agua o jugo. Yo prefiero el agua. Siempre. Es difícil, hay mucha gente que no le gusta el agua, es más, no, hablo con los pacientes todos los días y me dicen no paso el agua. Y es complicado. Y ¿Cuánto el mito del agua? ¿Hay que tomar un vaso de agua por hora, todo eso que dicen, o cuánto hay que tomar? En realidad hay que tomar aproximadamente 2 litros por día. Hay gente que necesita más, o sea, si hace calor, si hacen ejercicio, puede que necesiten más que eso. O sea, sería un invierno te cuesta. Sí, me lo dicen todos los pacientes todo el tiempo. Me cuesta el agua en invierno, tomo cuando entreno y después ya me olvidé. Y quizás andar con una botellita. Hay gente que se baja aplicaciones, ¿viste? Para el agua. Sí. No, no sé si estás trabajando atención al público, medio que no da, pero. ¿Qué te llama? Hay una aplicación que te llama. Sí. No, o sea, no te llama, te hace como un ruidito de una gotita de agua, ¿viste? Entonces es como que tenés que tener el vaso al lado, porque si decís no, la toma en 5 minutos, ya está, pasó. Y después cuando te querés acordarte, tenés que tomar los 2 litros, tipo fondo. O sea, vos decís 2 litros. Y aprox. O sea, puede ser un poco más. Sí, depende. Acá dicen que es lindo los delantales. Y Maru, ¿puedes decir la cantidad de ingredientes? ¿La cantidad de ingredientes? Vos también la puedes decir, ¿no? Sí. ¿Cómo era? No, yo me acuerdo. 2 tazas de avena, 1 taza de azúcar, 120 de manteca, 1 cucharada de bicarbonato de sodio. No sé cómo bajar. ¿A cuánto la bajamos a la manteca? Y 100. ¿No? 100. No, o reemplazarla por aceite. Sale un montón. Vanilla, sale un montón, ¿o no? ¿Muchas galletitas? Sí. Bueno. O sale aceite con aceite de canola. Aceite de canola, la misma cantidad sería. ¿No? Para freír, bueno, freír más que freír. Sí, está bueno. El aceite de canola, ¿no? Sí, en realidad el de oliva es uno de los mejores también. Pero el tema es que depende para qué lo uses, ¿viste? Sí, a mí te olvida como cuando, para si, no me gusta que pase la temperatura como, viste, que se caliente, como me parece, me siento que pierde un montón de sabor y que se desprestigia. Y como... aceites neutros hay que usar, depende para qué lo uses también, hay que ver qué onda. Pero bueno, como que también el aceite está bueno para usarlo en plazo de la manteca, sí. Sí, obvio. El aceite tiene grasas insaturadas y la manteca tiene saturadas. Pará, y ahora que se está acercando la Pascua, está buenísimo con los huevos de chocolate amargo, bueno. Sí, igualmente, como yo digo, o sea, no pasa nada si en Pascua con la familia comen un huevo que no sea tan saludable. O sea, está permitido, pero tampoco se van a comprar el huevo gigante y se lo van a comer en una tarde. Y por ejemplo, ¿sos más de cuidarse la semana y tener un permitido? O... Es que no me gusta el tema de los permitidos, porque tampoco hay cosas prohibidas. Uno tiene que tratar de comer. Bueno, pero es como difícil también, ¿viste? A veces de repente decís, bueno, pero necesito que me des como un instructivo para ponerme, no sé, en la semana. Es que yo no soy tan rígida. Lo que hago, por ejemplo, con mis pacientes es pedirle fotos de las comidas. Entonces voy viendo. Si veo que hay hamburguesa con papas fritas en el 90% de las fotos, y ahí te fuiste. Cada vez que se van a comer, se te... No, cada vez no, porque si no vienen... Hay gente, tengo pacientes que se hacen un Instagram privado y van sacando todas las fotos y las van subiendo. Sí, se lo toman re pecho. Son muy aplicados. Pero sí, mostrándome la foto, yo me doy cuenta de la porción, de si están combinados bien los alimentos y todo eso, y con eso vamos corrigiendo todo. Y aparte, es un proceso. Yo lo que trato es de que aprendan y quizás nos aprenden de todo una consulta a la otra. Pero también no pensás que el tema de la dieta es parte psicológico, como que tenés que estar, viste, como que es como que algo que uno se tiene que proponer y lo tiene que cumplir por su cabeza, ¿no? Pienso. Y uno tiene que estar motivado, tiene que ser constante, y es como que tiene que ser el momento de uno, porque también tengo pacientes que vienen y es como que, ay, me mandó mi esposa y yo no tengo ganas de hacer nada, no, yo como así no lo voy a necesitar. Y nada, trato de hacerles un poco la psicológica para que recapaciten. A veces me dicen, no, yo esto no lo voy a hacer, esto tampoco. ¿Y para qué venís entonces? O sea, si no vas a modificar nada de lo que estás haciendo. Y ahí como que algunos recalculan, o a veces vienen y me dicen, no, quiero una dieta para bajar ya. Y les digo, no, mirá, no te va a funcionar por esto, por lo otro. Por ejemplo, hoy atendí a una paciente que... Uy, estaba mandando el carro. No, bueno, no voy a dar nombres. Pero vino diciéndome que tenía un evento, que quería bajar de peso rápido, qué sé yo. Y le dije, mira, el evento es un ratito, no pasa nada. O sea, vos tratás de cambiar los hábitos para que lo que logres lo pueda sostener, porque si eso es una dieta relámpago, va a perder líquido, va a perder músculo, después el rebote, o sea, el casamiento va a estar divina, pero después... Ah, eso es muy importante, olvidate, o sea, olvidate, claro. Es la típica
caliente y bajás un montón y después... Y después rebotás, porque perdiste músculo y el metabolismo se hace más lento. Entonces comés lo mismo que antes y terminás engordando. Por eso hay que perder grasa. Y la grasa se pierde lento y haciendo las cosas bien. ¿Qué es lento? Lento y cada persona tiene su tiempo en realidad. Pero por ejemplo, no sé, medio kilo de grasa, pues, a veces pierden medio kilo y me dicen, uy, no perdí nada. Es un montón perder medio kilo de grasa. Sí, entonces... ¿Y cómo sacas medio kilo de grasa? Porque yo en el consultorio tengo una máquina que analiza la composición corporal, tenía la cantidad de músculo y de grasa en cada parte del cuerpo. Entonces, si viene un paciente y bajó 2 kilos, pero fue de músculo, no le voy a decir, uy, hiciste todo divino, ¿no? ¿Cómo fue esa que lo bajó? Y porque quizás comió mal, saltó comida, quizás no hizo ejercicio, a veces se resiente mucho y no hacen ejercicio, entonces pierden todo el músculo. O sea, que el ejercicio es básico. El ejercicio es básico. Mientras más ejercicio hacen, más mejoran. ¿Qué, cuánto por semana pueden? Mínimo 3 veces por semana. Si vos querés hacer todos los días, bueno, está bien también, pero tampoco pasarte de la línea porque ya no está bueno. María. Y tipo, para bajar de peso, ¿qué comidas? En el caso del aeróbico, viste que muchos dicen, no, para mí mucho bajo las pesas, te baja mucho más del peso que el aeróbico. Yo el aeróbico lo hago porque me hace bien en la cabeza. En realidad, mira, yo no quiero hablar demasiado de ejercicio porque después me van a dar con... Sí, no van a dar, ¿qué estás haciendo, Repúblico? ¿Se están dando? Acá preguntan, ¿qué dulce que no sea fruta se puede comer que no engorde? Que no engorde. Engorda, engorda todo. Y menos el agua, si todo. No te moderás con las cantidades, con todo engorda. Pero también pueden comer chiquitas cantidades de cualquier cosa. Sí, una golosina, o sea, una golosina, un chocolatito, algo de eso, chiquitito por día, no pasa nada. 25 gramos, dijiste. 25 gramos. Una golosina de 25 gramos o menos estaría bien. Y después preguntan si se puede conseguir tu libro por Salta Capital. En realidad está en todas las librerías del país, se supone que sí, pero últimamente como que lo estuvieron comprando. ¿No lo trajiste para que veamos? Ay, no, no, no. Ay, ahora tengo uno en el auto. Ya, quiero buscar el libro. Ay, quiero buscarlo. Sí, totalmente. Pero sí, lo pueden conseguir en todos lados, incluso se vende online, así que lo pueden conseguir de varias formas. ¿Estás contenta de haber sacado tu libro? Sí, está bueno. En realidad yo ya lo tenía escrito cuando me llamaron del editorial para... Ah, no, es una hija, la final. Es que no sé, me gusta hacer cosas todo el tiempo. Si no, siento que no soy productiva, no sé, como que necesito mantenerme ocupada. ¿Y el libro? O sea, vos en tu Instagram tenés las recetas y en sí, tu libro vas tengo contando... Tengo otras recetas. ¿Y vas contando, tipo, casos? ¿Cómo es esa parte? No, casos no. Pensé en sacar un libro contando casos. Ah, bueno. Me parece interesante. Pero no, tengo recetas, tengo información, tengo cómo armar las comidas, esas cosas. Información básica y algunas recetas. Pero obviamente que no era un libro de recetas, entonces tiene algunas. Pero está bueno porque explico a qué grupo de alimento pertenece cada cosa que uso en cada receta. Entonces te das cuenta porque es un plato completo, más o menos las cantidades. O sea, empezaste a cocinar por la nutrición. Sí. Básicamente, sí. En realidad cocino desde chico porque mi mamá siempre me hizo cocinar. Ay, el hombre se apagó. ¿Qué pasó, chicos? Estefanía, ¿cómo es tu Instagram? Preguntan acá. Nutrición.salud.art con ARG, no solamente AR. Perfecto. AR, tal cual. Bueno, acá está la cookie que no son tan sanas, pero son ricas, chicos. Esa no tiene un chocolate. ¿Cuántas cookies se puede comer un chico, ponele? De estas. Depende de los requerimientos. Sí, ¿cuántas cookies puedo mandar al colegio? Tienes Juanito. Juanito y de 9 años, que le encanta comer. Por ejemplo, le encantan las rellenitas, ¿viste? Ah, las rellenitas rellenadas. Te copan, ese como su. No está mal. ¿Cuál es lo que más te gusta? Te dice esas o las que tienen pepitas de chocolate. Ah, está bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas se puede comer? ¿De esas o de esas? De esas. ¿Y de esas? Lo que se aconseja más que nada es respetar las porciones de los envases, básicamente. Por ejemplo, algunas galletitas son 3, algunas son 4, dependiendo si son, por ejemplo, de las galletitas, no sé, integrales tipo de agua, la porción suele ser 4 o 5, a veces son 3 y son de las rellenas más grandecitas, pero no sé, se puede comer, no sé, 2, 3, 4, depende, es medio relativo, depende de la cantidad de ejercicio que haga, no sé cuánto mide, no sé cuánto pesa, o sea, como que habría que calcular un poco más ajustado que es lo que necesita. Pero es difícil, ¿no? El tema chico, no es fácil. Y es difícil porque también uno, no sé, a veces atiende a pacientes chicos y, por ejemplo, me describen cómo comen y comen todo divino y yo no entiendo por qué tienen, no sé, 20 kilos de exceso de peso. Eso porque quizás cuando los padres no los pueden controlar porque están en el colegio o a veces el padre está trabajando y el nene viene y come. Y es complicado, por eso es muy importante que los chicos aprendan a comer y puedan tomar sus propias decisiones porque uno no puede estar todo el tiempo encima del nene y aparte muchas veces pasa que los padres se pasan dándoles indicaciones a los chicos, entonces a veces se termina como desarrollando trastornos alimentarios, o sea, obvio que un trastorno alimentario... Claro, es como que están muy a bordo también. Claro, un trastorno alimentario tiene muchas causas.
causas, pero por ejemplo, si uno le está todo el tiempo encima o hablándole siempre de la silueta, de que se tiene que cuidar, de que no coma esto porque va a engordar, muchos chicos terminan con trastornos. Entonces hay que tener cuidado y si no quieres poner también las mismas tablas que te pasa con las chicas, ¿viste? Que por ahí tienen las tablas estas de medición. Sí. Y pones la tabla de un peso y dices, no, pero yo quiero adelgazar más, ¿viste? Y como que entras en una. Sí. Un tema de discusión, porque por ahí hoy viste que hay un estereotipo de otra cosa con respecto a lo que por ahí te toca la tabla. Sí, hay muchos estereotipos, hay mucha información en las redes, hay muchos. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo los manejo? Sí, el tema de redes es bravo. Es complicado. Aparte están todos los famosos vendiendo productos, por ejemplo, ahora está el polvito que inhibe la absorción de los carbohidratos, cuando en realidad los carbohidratos son necesarios, no tiene ningún sentido inhibir su absorción. Y te ponen la foto de la modelo divina posando, que se está clavando una torta gigante y el polvito al lado. Es obvio que no tiene su cuerpo por, o sea, comerse esa torta y tomar el polvito. Claramente se mata con el gimnasio, se cuida mucho o hasta se restringe, o sea, no, son todas mentiras esas cosas. Pero bueno, cuando uno está desesperado y quiere soluciones rápidas, viste, como que compra cualquier cosa, no le importa nada. O sea que en parte es como lo de siempre, como lo que dijiste vos. Proteínas, carnes, verduras. Sí, lo más equilibrado posible. No suspender las harinas. No es necesario suspender harina, ni los carbohidratos, ni nada. Tiene que ser lo más completo posible. Es más, tengo pacientes que venían haciendo dietas sin carbohidratos, no les daba resultado, y cuando empezaron a hacer todo completo, empezaron a mejorar. Subieron el músculo, bajaron la grasa, o sea, no hay que restringirse. Es verdad eso, ¿qué le pasa a veces eso? Acá preguntan si sirve cambiar el azúcar por stevia. Y la stevia sí, no tiene calorías, es natural, o sea, está bueno, si pueden hacer ese reemplazo, está bien. Y se puede cocinar también la stevia, ¿no? Una sí, cosa. Se puede cocinar, pero tiene como un gusto medio raro, o sea, yo por ejemplo no me copa demasiado. Si yo me vino contento un día con una planta de stevia y me como que la agita. Tiene como un gusto medio raro, y sí. Hay gente que la recopa y hay gente que no la tolera ni en stevia relativo, sí. Depende. Sí. Y por ejemplo, una persona diabética tiene que comer con edulcorante. Y sí, mientras menos azúcar, mucho mejor. O sea, si usa stevia, si usa edulcorante, mucho mejor. O sea, no tanto azúcar, no tanto miel. A veces las personas diabéticas, no sé, toman el jugo de naranja, por ejemplo. Se le azúcar. Y claro, o sea, es azúcar natural de la fruta, pero sigue siendo azúcar. Un diabético no se puede tomar un vaso de. Eso, porque a mí me encanta poner la sandía. Tampoco te puedes comer un montón, ¿no? Y claro, para. Yo he llegado a tomar media sandía. Me fascina. Y no, esa siempre les explico a los pacientes. O sea, siempre traten de que sean unidades. Por ejemplo, si es melón, sandía, una rodaja. Si es uvas o frutillos o lo que sea, te agarras una compotera. O sea, siempre con porciones. No sentarte con el bowl de ensalada de frutas y comerlo como si fuera. ¿Y cuál es la fruta que más recomendás? En realidad, lo más recomendable es el equilibrio. O sea, mientras más variedad de frutas, más nutrientes, más vitaminas, minerales vas a tener. O sea, la variedad es lo mejor. No es que hay una fruta que puntualmente diga, esta fruta es lo mejor. Son todas distintas. ¿Y eso que dicen que hay que comerlas tipo antes del mediodía o antes de la tarde? En realidad, ¿por qué? Por los carbohidratos. La dieta, ¿no? La dieta. Sí, pero no pasa nada. Es que dicen que los carbohidratos a la noche se transforman en grasa. Y la realidad es que si uno... Por eso, yo me estoy comiendo la naranja y estoy pensando que estoy acumulando la grasa. No, aparte con todo el ejercicio que haces, si vos te cuidás la mayor parte del tiempo, no. Uno acumula grasa cuando consume algo en exceso, ¿sí? Si vos comés una torta de chocolate, por más que es una torta de chocolate, si vos no te comiste la torta entera o 5 porciones, no vas a engordar. Sobre todo si la pones, no sé, en reemplazo de la merienda, por ejemplo. O sea, en vez de comer las tostadas, te comes la torta. Y después, después seguís como si nada, y eso lo haces de vez en cuando. Pero, tranqui, o sea, tampoco te comes la torta entera. Eso ya no. Bueno, perfecto. Danos una, así como un título de cierre, una recomendación para porque en realidad hay como un tema, ¿no? Con las dietas, con la gente que se sigue, con la salud, porque básicamente la verdad que uno, o sea, el tema de estar bien en salud, ¿no? Pero sí. Un montón de otras cosas, enfermedades y de disfrutar de un cuerpo que sea sano y poder hacer deporte y un montón de cosas. Entonces, danos un mensaje como para eso. ¿Qué? Yo lo que les diría es que prioricen más la salud, no tanto la estética. O sea, cuando uno busca resultados, a veces es como que hace locuras y se focaliza en obtener determinado resultado, determinado cuerpo. Y la verdad es que eso no te conduce a nada. Lo único que funciona es cuando uno prioriza su salud, trata de cambiar sus hábitos y todo el resto, todo lo estético vendría a ser, viene como resultado de haber cambiado el chip, vendría a ser. Y nada, que traten de aprender a comer, que si les cuesta que busquen algún profesional que los pueda asesorar, pero que traten de hacer las cosas bien y no buscar atajos, porque con eso no van a llegar a ningún lado. No congenias. No, tal cual. Bueno, si hicieron alguna pregunta, la gente debe preguntarle. Saludos de Utah. ¡Upa! Y... No. ¿Los ingredientes?
Los ingredientes. Ah, no terminamos los ingredientes. Los ingredientes dijimos, bueno, 2 tazas de avena, 150 gramos de harina 4-0, que puede ser harina integral fina, dijimos. 120 de manteca, que podemos hacer 100, o aceite de canola, estamos canjeando. Azúcar rubia, una taza, esencia de vainilla y 60 gramos de coco. ¿Qué onda el coco? Está bien, se puede usar, aporta grasas buenas, así que no hay ningún problema. Y le metimos una chiquita de chocolate amargo para dar un touch. Opa. Está bien, perfecto. ¿Está perfecto? Está perfecto. Está perfecto, bueno, siempre cuando me den la cantidad. Vamos a seguir. Acá preguntan si el azúcar mascabo. Nosotros no usamos azúcar mascabo. No, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? A mí me pasa con el azúcar mascabo que también tiene un gusto particular, que no todo el mundo le gusta. A mí me encanta, pero bueno, hay que acostumbrarse, ¿viste? No es un azúcar rubio, no, es diferente. Es como, tiene un gusto especial. Yo tengo una amiga mía que vive acá y me dijo, toma, te regalo este azúcar, no me gusta nada. A mí me encanta. Y me tomo un café con azúcar mascabo y me lo disfruto, pero es un... Tenés que acostumbrarte, no es azúcar rubio, es azúcar común, tiene otro gusto. Sí, tiene otro gusto y a veces dicen que no endulza de la misma forma. Yo estoy tratando, no sé, de como que de tomar sin endulzar, ¿viste? Como poder disfrutar. Y porque a veces uno se acostumbra como mucho al edulcorante y cada vez te pone más y llega un punto, ¿viste? Que te va. Exactamente. Entonces, bueno, prefiero eso y le pongo una pechita de macabo y la verdad que la disfruto, me gusta y no me endulza tanto que no me gusta. Quizás no sirve mucho para gratinar y esas cosas. Está bien, quería corregir algo que dije, que el coco aportaba grasas buenas, y cuando hablamos del aceite de coco dijimos que no, el coco aporta grasas pero no son tan buenas, pero bueno, no pasa nada, o sea, si moderamos la cantidad no hay ningún problema. Me encanta el coco, fanático. Después preguntan si cuando estamos comiendo dulce... Mirá qué sanos que somos. Claro, todos los vegetales. Para todos los vegetales todos los días acá. Todos. Buenísimo. Vos te quedas acá. Mirá el color que tengo yo es de comer tantos zapallos. Ah, sí. Acá preguntan que cuando comes dulce el cuerpo te pide más. ¿Cómo se soluciona eso? Y el tema es que cuando uno come dulce, come muchos carbohidratos simples que se digieren y se absorben súper rápido. Entonces la glucemia sube de golpe y el cuerpo secreta insulina y esa glucemia baja de golpe. Y ahí es cuando te da como un ataque de hambre, ¿viste? Te comes una torta gigante, un montón de calorías, pero después al rato tenés como hambre que no lo podés controlar. Eso es porque no comieron nada de fibra y comieron mucho azúcar de golpe. Entonces uno tiene que tratar de hacerlo lo más moderado posible, ¿sí? O sea, comer lo que quiera, un gustito chiquitito y después seguir con todo lo de siempre. Y después algo que ya preguntamos antes, pero lo están preguntando de nuevo, que la gente que no es celíaca y se quiere como dejar las harinas. ¿Por qué? No, hay mucha gente que lo hace, que dice... Es que no está bueno dejar las harinas, no entiendo por qué, o sea, si los carbohidratos pero son ¿es más sana la fécula de maíz, la fécula de papa, la harina de arroz que la harina o es lo mismo? Es que en realidad, por ejemplo, la harina de arroz es harina, o sea, las harinas vienen de la molienda... Claro, viste que no tenés la fantasía... A mí, te estoy sincera, por ejemplo, yo cuando hago un bizcochuelo, lo hago con harina, con los ceros, sí, y utilizo fécula de papa, y la verdad que al gusto te queda como una consistencia más, viste, como suavecita, que vos decís, uy, parece más liviano y te da el paladar. Entonces... Sí, pero porque no tiene fibra también eso, entonces no está tan bueno. Ah, ok. O sea, y es depende de lo de las harinas, o sea, también hay que ver si estamos evaluando el tema del gluten, o sea, hay gente que no es celíaca pero tiene intolerancia al gluten, o sea, por eso, más que nada. Pero en realidad no está mal consumir harinas. Y hay mucha gente que dice, no, saco las harinas, pero después come un montón de alimentos de otra forma, o sea, otros carbohidratos, y es lo mismo, ¿para qué sacaste las harinas? Y para vos, ¿qué está bien tipo de harina? ¿Cuánto al desayuno el té de pan, ponele? Y es que eso depende de cada persona. Hay gente, okay, que, por ejemplo, yo desayuno con una tostada, le agrego una fruta, un café con leche y estoy perfecta. Pero, por ejemplo, una persona, no sé, un hombre que es más alto, que tiene más requerimientos, que hace un montón de ejercicio, con una tostada es la entrada, básicamente. O sea, sí, quizás se come 3, hay gente que se come 4. Es depende de cada uno. O sea, es medio relativo. No se puede decir una cantidad estándar porque no todos necesitamos. ¿Y qué onda, tipo, la leche, los lácteos light o enteros? En los chicos más chiquititos, o sea, los primeros años se aconseja enteros, después descremados, por un tema de prevención más que nada, o sea, tienen menos grasas saturadas, un poco menos de calorías, entonces mejor descremado para todos los... Acá preguntan, primero, cómo manejar la ansiedad a la hora de comer y después si el libro se puede conseguir en Uruguay. Se supone que sí está en Uruguay, pero a veces no todos lo consiguen, es cuestión de buscar hasta que en algún momento lo encuentren. Y cómo manejar el tema de la ansiedad, yo veo que muchos pacientes tienen mucha ansiedad
porque vienen organizados, o sea, saltan comidas, comen cualquier cosa en cualquier momento, no comen saludable, no comen alimentos fuentes de fibra, o sea, no comen frutas, vegetales. Entonces, cuando uno se organiza y le da el cuerpo lo que necesita, de esa forma baja un montón la ansiedad. Y el tema de ponerle, yo la verdad que el almuerzo no como mucho, ¿está mal? Porque qué sería, porque estoy trabajando, porque estoy en otra, como que desayuno, después deporte, ya se me llega el almuerzo y después por ahí prefiero tomar el té con los chicos. Disfruto más el té que el almuerzo, que estoy laburando por ahí. Lo paso, entonces, tenés que pensar que el cuerpo es como una máquina o como un auto. Vos le tenés que llenar el tanque, pero hasta cierto punto. No se lo podés rebalsar, no podés comer en exceso, ni tampoco podés pretender que ande del aire, que ande sin nafta. Entonces, a medida que se va gastando la nafta, hay que ir recargándolo. Pero no te sirve hacer mucho en una comida y después no comer durante todo el día. Es como que de a poco le tenés que ir dando lo que necesita. Porque si no, es como que un día comés, otro día no comés. No funciona de esa forma. Todos los días hay que comer y todas las comidas hay que hacerlas. Es importante todo. Estoy en el lado. Pero esto es una pregunta de las personas. Yo tengo unos amigos que sí. Tienen como una dieta que sí. Consumen cada 12 horas. Comen mucho. Ayuno intermitente, algo de eso. Algo así. Y son todos fitosos. Todos trabados. Sí. Y yo la verdad que no les recomiendo. Hay un montón de cosas que quizás, o sea, pueden llegar a dar resultado, pero no es algo que puedas sostener en el tiempo. O sea, ¿en qué momento aplicas eso de no comer por 12 horas? O sea, qué sé yo. No lo veo necesario. O sea. Por ejemplo, hacer ejercicio en ayunas. Quizás a la gente que le funciona, bueno, gente que le funciona, gente que no, pero no es necesario. Yo veo que mis pacientes mejoran y ninguno lo manda a hacer ejercicio en ayunas. O sea, y aparte, no comiendo nada, te puedes hasta desmayar. O sea, no está tan bueno. O sea, hay un montón de cosas que se recomiendan y no son necesarias. O sea, no es necesario sacrificarse para ver resultados. Y lo que el desayuno es la comida más importante del día, ¿es todas cierto? Todas son importantes. O sea, el desayuno es lo importante porque venimos del ayuno de la noche, pero... Tampoco, o sea, es que es la más importante, porque si vos desayunas y no haces todo el resto, también está mal. Así que todas son importantes. La forma en que hacemos una comida determina cómo llegamos a la otra. Entonces, por ejemplo, hay gente que no merienda. Entonces, al no merendar, llegan a su casa, picotean mientras cocinan, cenan cualquier cosa. No funciona. Che, ¿y hay algún elemento que lo digan? No, la verdad que eso, tratá de anularlo. O sea, olvidate de eso, o bueno, una vez por la semana, algo vos veías. Esto no. Es que, como te decía, para mí pasa por porciones y frecuencias de consumo, ¿sí? O sea, nada está prohibido siempre y cuando aprendas a comerlo de una forma en que no te juegue en contra. Vendría a ser, por ejemplo, una hamburguesa con papas fritas. Yo no te diría comer hamburguesa con papas fritas todo el tiempo, pero si una vez por semana lo querés comer o alguna otra cosa, no estaría mal. O sea, a mí tampoco me gusta satanizar, porque también está comprobado que mientras vos más a los pacientes le decís no comas esto, esto es malo, esto te hace engordar, que esto que lo otro, es como que más ganas tienen de comerlo. Los hijos, cuando claro, decís no, eso no y quieren eso. Entonces, si vos le decís podés de todo, te dicen, ah, no, si puedo de todo, no lo quiero. Entonces ahí es más fácil cuidarse cuando uno está relajado. Total. Así que bueno, de esa forma. Igual da demasiada libertad, a mí me da como un poco de nervios. Y bueno, pero después los voy encarrilando cuando vienen las consultas y veo que están como derrapando demasiado. Bueno, decí otra vez tu Instagram, que es importante para seguirte. Es nutricion.salud.ar. Ya le sacamos una foto del libro y nada, un placer, gracias por venir. Disfruten las cookies y que tengan un reino fin de semana. Chao. Chao, nos vemos. Un placer.